Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video de Beca Conflict. Primero bueno, espero que estén muy bien. Estamos en el evento persecución. Ya estoy sacando casi todos los planos de la nave. Aunque tienen saturado casi todo los túneles cuánticos. Como ven pues... Chales. Desde hace rato estoy así y se van... acumulando los jugadores en los tunelitos. Voy también checando ¿qué pasó? Acá está. Ah, me lo ganaron. Está cañón porque... Ah, no. Guau, que la canción. Y así la ando, para allí para acá, ya casi tengo casi todo completo. También están el level 3 del escudo, ahorita lo pongo también el blindaje. Ya por ahí también algunos tienen la flota completa de las naves también MK4. Me parece muy bien. Ah, que la canción. Está cañón porque el evento se ve muy bueno. Son 4 días de este fabuloso evento. Yo lo estoy haciendo en auto con mi Switch. Son de 3 a 4% de daño, que son muy buenos. También ahorita les voy a mostrar con el arco. Lo curioso de esto es que son armas de tipo explosivos. Y pues con mi Switch lo estoy llevando tranquilos. Ya llevan a mitad, pero ya tiene rato que estoy dándoles. También voy a probar el escudo, repito, si es que me da. También el blindaje, me parece que hay blindaje, pero pues bueno, para aquellos nuevos que están empezando, pues yo les recomendaría que lo switch, pero viendo que la nueva nave se ve muy bueno, pues pueden pedir a sus compañeros que les ayuden, o a sus amigos o aliados. Pero si no, pues el Switch, porque pues en sí también es un tanquecito, ayuda mucho. Yo ya los tengo en full élite y también los tengo ya configurados con casi todo al EV3, excepción del 1 y el 3 que utilizan solamente escudos EV2 y sus blindajes y en EV3 armas 2 en LV3, me parece, un misil net LV3 y los dos dos armas LV2 de las nuevas, reversación, no sé cómo se le llama. Y ya, bien, no me bajaron mucho. Y así me la estoy llevando tranquilo, relax. Repito, casi todos los tunelitos donde están saliendo las naves están saturados. Ya me lo completo y te vamos a ver. Ok, con el arco lo recomiendo en manual. Yo también lo estuve probando. Solamente me hicieron 1% de daño. Aunque claro, los míos son en MK4, pero pues maniobrando bien la flota pueden hacerlos tranquilos. Ah, con la... Yo los tengo configurados con torpedo bala y el las. Como lo tengan, pues ya dependerá de ustedes. Ahorita también, más a ratito les voy a mostrar la configuración. También me faltan sacar los 10 millones. Y
pues así me lo estoy llevando, amigos, tranquilos. Voy a seguir farmando. Aún hay tiempo, repito, en el evento. La mayoría está haciendo eso de esperarse hasta que la mayoría ya tengan las naves y les dé chance de poder farmar tranquilos. Creo que me faltan ponerle blindajes level 3 porque si son la mayoría son armas de tipo explosivo, pero sí, un hierecito sí me bajaron, sobre todo esas naves, los destructores que sí pegan, pero bien sabroso. Aquí vemos esa nave que es un pequeño tanque muy muy bueno. Y repito, con los arcos 1% de daño, si lo tienen en MK2, procuren tener los escudos level 2 y también el blindaje. Perdón el lag. Estoy por concluir el farmeo de estos. A ver cómo voy. Me faltan dos. Vamos a darle nuevamente con los switch ya para concluir. Yo llevo la mitad, 5 millones. Me faltan otros 5, bueno, casi 5. Ahorita también voy a probar estos. Que creo que al parecer dicen que también pegan muy duro, así es que vamos a tratar de dar lo mejor. Y bueno, amigos, para más o menos decirles 1, 2, 3. Y bueno, amigos, pues más que nada agradecerles el tiempo en el que me han estado apoyando, dejando sus likes, sus comentarios. Algunos se han suscrito al canal, se los agradezco mucho. Como había dicho en un video anterior, este será mi último video que subo al canal con respecto a Vega. No me voy a dejar alejar del juego como tal, pero pues sí voy a dejar de subir su o más bien contenido con respecto al juego. Me voy a dedicar a farmar lo necesario. Aún tengo mucho que hacer. Como podrán ver, pues me quedé muy atrás. Mis supersoles aún no están del todo configurados. Arriba. Estoy refitiendo, bueno, estoy armando otro. Ya tengo para armar 6 MK4. Estoy sacando los MK5. No sé si mañana, bueno, creo que sí mañana voy a ver si termino de completar sus MK5 y los élites y sobre todo ir configurándolos. Aunque pues bueno, también esta nave, los brokels se ven bastante buenos. También hay que checar y aprovechar el sacar los 10 millones. Y creo que ya completé la flota, vamos a ver. Así es, ya los tengo. Excelente. Vamos a checar el Liberatusiru Alpha. Este creo que fueron los betas. Ya están, por aquí los vi. Aquí está, Ese también dicen que se ve bastante bueno porque pega sabroso. Y pues así, amigos, esto sí lo vamos a dejar en alto. A ver, oh, está bien armado hasta los dientes. No, pues sí está cañón. Tengan cuidado si atacan esta flota. Voy a sacar su mejor flota para
no recibir tanto daño. Quedé en 45%, a ver hasta dónde me bajan. Y continuando con lo de siempre, amigos, yo me voy a dedicar a lo mío, que es farmar, sacar lo necesario. No prometer que voy a tener todo a full, porque pues al final de cuentas un farmer no siempre va a obtener una flota competitiva élite a la semana o a los 15 días. O tal vez sí, bueno, si es que le meto turbo, como decimos coloquialmente por acá. Pero pues bueno, les deseo mucha suerte, amigos. Si en algún momento me ven por ahí, pues me saludan. De igual forma, si necesitan ayuda para algún plano o algo, pues, y está mi oportunidad de ayudar, pues con mucho gusto lo haré. La mayoría de las veces por lo mismo me quedaba atrasado porque ayudaba a otros. Pero pues bueno, así es esto, hay que disfrutar del juego, hay que llevárselo tranquilos. Casi siempre entraba solamente lo mío, pero pues cuando estaba en lanza, pues sí ayudé a mucha gente a sacar las flotas, bueno, más bien los planos. Utilizaba mis vectors y por ahí le ayudé a varios a sacar los switch. Algunos regresaban ya con un poquito más de las naves T8, pues solitos farmaban y más o menos me veían luego cómo hacía tal flota y ya los atacaban. Pero pues hasta cierto grado pues sí también atrasa un poco, pero pues para eso estamos. Ahora me bajan 10%. Así es que ya saben, amigos, les deseo mucha suerte en este evento. Si necesitan los planos, pues, y están en una alianza más o menos, pues pídanle a sus amigos que les ayude a sacar los planos. Solamente dejan una nave de la flota que ataquen y procuren tener su mejor flota AMK5 o élite para que puedan recibir una menor cantidad de daño y sobre todo pueden hacer más daño. Porque pues sí, algunas naves de los T9 sí son muy, muy resistentes. Casi recibí 10% de daño. Casi. Bueno, se ve bastante bueno. Me faltan 4 melones. Este solamente recibí 2% coins. Bueno, voy a regresar en un momento para sacar los 10 millones. Voy a sacar MK5 del arco. Y pues con eso vamos a concluir el video. Así es que pues, en un ratito regreso. Bien, amigos, ya estoy por concluir el sacar los 10 meloncitos. Los 10 melones para la nueva nave. Así es que pues, vamos a farmarlo el poco que queda. Esto los hago en manual porque pues si los hago en auto voy muy rápido. No sé si tengo que configurar algo más de la flota, de un momento los voy a mostrar. Por ahí me estaban pidiendo la configuración, ahí sí es que pues con mucho gusto se los voy a dejar. Es divertido farmar, pero también hasta cierto punto pues te aburras porque haces lo mismo cada ratito y sí, también cansa. Por lo mismo solamente utilizo los switch para sacar casi todo porque los dejo en auto, como ya aguantan de todo pues me ayudan bastante. Me ayuda mucho a sacar lo necesario. También voy a enfocarme en sacar ya el escudo level 3, que se ve bastante bueno. El blindaje también se ve muy bueno. Aunque no estoy buscando el blindaje level 3, pero creo que no aparece, será en el otro evento, me imagino. Y así es esto, amigos. De verdad que yo sé que repito mucho que les agradezca el apoyo que me han dado en estos tiempos. Desde el momento en que empecé a subir contenido de Vega, pues siempre fue
con la intención de aportar algo. Me acuerdo cuando en mi caso pues me costaba bastante trabajo obtener algunos puntos, sobre todo algunos planos, sobre todo los eventos que eran muy buenos en ese entonces. ¿Quién no recuerda algo en Money Gaming? Que pues aunque muchos lo veían como muy enfocado en el juego, que hasta gastaba coins, pero pues también aportaba mucho. Yo de él saqué varias configuraciones para sacar algunos planos que me faltaban, sobre todo creo que de las naves 55 me parece, porque de la de las 50 no sé qué tipo de flotas eran, pero creo que eran para sacar los creo que los seals, porque yo utilizaba mis rebels para sacar puntos. Me hacía yo poco más de 50 millones, me acuerdo, y ahí mi flota pues ya no daba poco más, y pues con eso prácticamente obtenía buenas naves, más bien buenos puntos, y podía comprar naves. Pero pues bueno, era muy bueno en esos tiempos. En mi caso pues también el PPR nunca fue lo mío, pero pues nunca dejé que eso me pidiera aportar en las alianzas en las que estuve en Fear un buen tiempo. También buenos amigos se han ido desgraciadamente por una u otra situación. También algunos han dejado el juego. Creo que también por ahí el buen Illich, que era líder de nuestra alianza Fear, ahorita creo que juega Free Fire, también tiene su canal. También cuando salió COD, pues quería yo subir contenido de COD, de COD móvil, pero pues también me ganó la flojera. Y luego pues en mi casa pues no siempre estoy, por ejemplo en mi casa directamente, a veces, como a veces digo, voy a un lugar lejano donde donde no hay civilización, y pues no tengo buena conexión a internet, pues sobre todo buena conexión de datos, y por ende pues me alejo un rato de todo. Y pues creo que en este año no sé si voy a hacer así, pero pues por lo menos voy a tratar de sacar lo necesario. Bueno, esto ya lo dejo en auto y salimos. Ya con eso también sigo completando mis flotas. Lo voy a reparar también. Esta pues ya están casi por morir. Y pues casi siempre hace más o menos como 2 años fue que he venido bajando un poco también en el hacer contenido, porque pues muchas veces no estaba en el evento, no estaba en casa, y pues como nos atrasa, pues que le vamos a hacer. Y ya tenemos 10 millones, chavos. Vamos a la base. Vamos a saltar. Perfecto. Ok, vamos a la base ahora sí. A ver. Interesante. Bueno, ahora sí, vamos a poner los 10 meloncitos. Así es que ahí vamos. Se ve bastante bonito. De hecho, como repito, pensé que esta nave iba a ser de las primeras en salir, que se ven bastante buenos. Pero pues, qué cosas. Ahí está, amigos. Espero que también lo puedan obtener, puedan farmar tranquilamente. Aún hay tiempo. Vamos a ver. Creo que tiene torpedo bala, sí. Vamos a ocupar al Igneus. Bueno, había. En sí la nave solamente es level 100. Por ahí también ya veo que construyeron toda la flota entera.
instructions, sir. Attacking, sir. Go. Se ve bonito el motor, bueno, la flamita del motor. Ese ya viene armado con un droncito de tipo de energía. Creo que este es más, también se le puede poner de todo. No sé si ponerle los cinéticos o si en dado caso también más adelante va a sacar su propia arma. Pero se ve bastante bonito. En lo que termino mi otra nave, que le quedan 8 horas, lo voy voy a empezar la construcción de esta nave. Y pues de mi parte sería todo, amigos. Siempre es bueno agradecer, repito, aunque me aburra, pero siempre es bueno agradecer el apoyo que se me ha dado en estos tiempos. Así es que pues no sé qué más decir, amigos, de verdad, muchas gracias. Y pues vamos a darle un repaso a las configuraciones que tengo actualmente, o de todas mis flotas, no solamente de estas dos, de los switch y del arco. Repito, tengo dos con misil net y con dos de la nueva arma, que son estas. Tengo las cuatro configuradas así. Esta fue una combinación más o menos de que lo me pasó el buen Tay, también el buen amigo Opsito, que se ve bastante bueno, pegó muy bien. Y en el arco pues vamos a reparar para continuar formando mañana. Y del arco pues solo tengo así, le puse porque yo voy a bajar esta arma leve 1 y ponerla acá, pero creo que le voy a poner los escudos. También voy a sacar blindajes, aunque no sé si ponerle el nuevo, que se ve bastante bueno también. Y pues así lo tengo configurado casi todos, solamente estos dos me faltan. Y pues sí, aguantan un poco. Mis disyuntores pues los tengo así actualmente en toda la flota. Y también mis corredores. Mira, de hecho este aquí le quiero poner los drones cinéticos, pero pues les puse los de energía. En ese momento pues lo estaba yo repitiendo así, pero pues ya no me dio para poner los otros. Y pues a ver qué más de mis avisores, pues estos los dejé así en MK3, los quiero subir en MK5 por lo menos, pero pues a ver si me da tiempo. Aquí sí le quise cambiar al toro por la nueva arma, pero pues creo que por ahí lo saqué en una ocasión y me dieron bajín. Estamos rodeados de enemigos, pues ¿qué le podemos hacer, verdad? Había armado dos switch, pero pues ahí los dejé. Esos según los quería configurar bien, pero ya ahí quedaron. Así es que pues, bueno amigos, espero que les sirvan estas configuraciones para más adelante. También recuerden llevarse el juego tranquilo, no se lo tomen a pecho. Y pues de igual forma, si en algún momento los aburre, pues lo dejan ahí. Los amigos y o compañeros de sus respectivas alianzas van a estar ahí. Pero pues ya se dependerá de cada uno. Yo no me voy del juego como tal, repito. Solamente voy a dejar de subir contenido de Vega. No sé si más adelante llegue a subir otra vez. O dependiendo, a ver qué otro este juego puedo subir. De hecho, en mi cel pues estoy jugando mucho con móvil. Por ahí había subido un video anterior de los inicios del COD, pero pues
De ahí simplemente pues lo fui dejando y me fui enfocando en otras cosas. De igual forma, enfermar. Pero pues bueno. De mi parte sería todo, amigos. Les deseo mucha suerte en el evento. Saquen la nave, se ve muy bueno. Pidan ayuda a sus amigos si no pueden. Siempre es bueno que pidan el apoyo de sus compañeros, aliados. De mi parte sería todo, amigos. Buen juego y hasta.